A escasos días de posesionarse como primer mandatario del departamento, el gobernador electo del Caquetá, Germán Medina Treviño, llegó hasta el Congreso de la República para solicitar el apoyo en la aprobación del proyecto de ley 135 de 2009, en el que se espera que el Caquetá y otros departamentos del país puedan dar solución a los problemas limítrofes. Yo aspiro más adelante contar con el apoyo de esta honorable Cámara de Representantes, porque una de nuestras propuestas precisamente es sacar adelante el proyecto de ley 135 del 2009, que de alguna manera es un proyecto que va a favorecer los intereses del departamento del Caquetá en un tema que tenemos en una zona no delimitada entre el hermano departamento del Meta y del Guaviare, donde histórica, geográfica y culturalmente ese es un territorio que es del departamento del Caquetá. Y es uno de nuestros compromisos y yo espero la solidaridad del pueblo colombiano porque el Caquetá le ha apostado a los procesos de paz. El Caquetá, Colombia tiene una deuda social y creo que ahora que tenemos las posibilidades de tener unos mejores recursos por regalías a través de los pozos petroleros que hoy se están explotando allá en esa área no delimitada, la hemos considerado y siempre los caqueteños, los que habitan allá en ese pedazo de tierra, más de 15.000 ciudadanos, siempre se han considerado caqueteños. Medina Treviño estuvo acompañado por el representante a la Cámara por el departamento del Caquetá, Álvaro Pacheco Álvarez, quien también solicitó el respaldo de esta propuesta con la que se espera que lleguen importantes recursos al departamento del Caquetá. Un gobernador del Partido Liberal Colombiano que representamos en el Caquetá y en el país, donde consideramos que después de nuestro vil asesinato y repudio de Luis Francisco Cuellar Carvajal, que es pan descanse, hoy por hoy se abre una nueva era para el departamento del Caquetá. Aspiramos que con el apoyo de la Cámara de Representantes podamos convertir en ley de la República el proyecto de ley 135, que genera los mecanismos de la solución de los problemas limítrofes del país. Gracias a los colegas, gracias a los caqueteños y caqueteñas que creyeron en este proceso de Germán Medina gobernador. Y manifestarle que Germán Medina es el gobernador de todos. Las campañas terminaron el domingo y aspiramos que con proyectos y con el apoyo de Presidencia, con el apoyo de los ministerios, con el apoyo del Congreso, pueda llegar al Caquetá las soluciones que requerimos. El gobernador electo se posesionará el próximo lunes en el municipio de San Vicente del Caguán, en donde estará acompañado con la comunidad que habita en esta zona no definida que se identifica con el departamento del Caquetá.